eso allá arriba? Supongo que tenemos que volver ahí. ¿Pero cómo? Sígueme. Atreus, sígueme. Disculpa, me distraje. Niño, otro más. Dice que se llama Hrungnir. Mi madre me contó de él, un guerrero gigante hecho de piedra. Parece que estuvo en una batalla importante. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo también. Oh, Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo ven? Pero miren, el cuerpo de Hrungnir lo aplastó. ¡Qué idiota! Aquí, niño. Sí, señor. He visto este idioma antes. ¡Ah!
haber uno más. Veo algo del otro lado. Espera, se supone que las apariciones no viajan en grupo, ¿sí? Y hay un montón esperándonos. ¿Y están muy enojadas? Dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos. Las mataré si eso sucede. No tengo miedo. Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado. ¿Entendido? Pero, ¿ahora puedo pelear? Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. Oye, quizá el camino de salida sea cruzando ese puente levadizo que estaba encadenado.
sellado con magia rúnica. ¿Habrá cadenas de los dos lados?
¡Aún no! Yeah!
Go!
buena pelea. ¿Qué es eso de ahí? ¿Habrá cadenas de los dos lados?
del puente? De esa pesa.
Carlitos, ¿crees que es seguro entrar? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? ¿Infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! Tantos días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. ¡Rodelo! ¡Ya se descuidará! ¡Recuerden mantenerlo con vida! Cierra tu corazón a esto. Vamos. Hay un largo camino por delante. Aguárdate. Yo me encargaré. Cálmate. Hay que encontrar una salida. Aquí. Encuentra algo para subirme. Bien.
Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Lo sé, solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente, tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo, puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Sube, estoy listo. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel, y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. No consigo que esta estúpida estrábica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay? ¿Qué? Padre, lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente. Aquel del tronco blanco. Razón. Oye, parece que eres listo, niño. Porque eres niño, ¿no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. Espera, Lucan. Oye, no me vas a creer, pero... esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla con cuidado. O se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. Entonces, ¿qué dices? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! Y
¿Qué encontraron por allá? Es buen material. Al ritmo que llevas, te durará un día. ¿Qué quieres, escupitajo? ¿Ya te decidiste? Tal vez tu sonrisa ganadora sea armadura suficiente, pero ¿por qué arriesgarte? ¿Algo para el niño? No me vayas a disparar a tu viejo, ni a mí. ¿Y ahora qué? Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? Siempre y cuando no rompas nada. ¡Adecuado! ¡Adecuado, dijo! ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es el juego de piernas! ¡Pisaste estiércol! ¿Hacerlo tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Bien, los pondré como deben estar. Mucha suerte con toda esa matanza. Ven. Fue un placer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¡Oye! ¡Maldita Gratitud! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Ah!
¡Oye! ¡Cuídate las espaldas! ¡Ese lugar puede darte un verdadero disgusto! ¿Qué otra mierda quieres? ¿Por qué tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no tengo ninguna relación comercial con ese lamezuelas. No iba a dejar que la usara sin mí. Y él tampoco. Solo quedaba dividirnos la marca. 50-50, mitad y mitad. Creo que eso fue lo último que hicimos juntos. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Vete ya! Lo siento. No había visto esto aquí. Oye, eso podría ser valioso. Dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Creo que podemos pasar por aquí. Por aquí. Se ve tentador. Espera ahí. ¡Cuidado atrás! ¡Está bajando!
Espera ahí. Si saldríamos. Créeme, no permitiré que salgamos. Está sellado con magia rúnica. Ugh!
¿Otra vez aquí? Por aquí. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla.
Ven, niño. En el costado. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Creo que esos anillos deberían estar girando. ¿Qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista, es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Kingslock. ¡Algo sucedió! ¿Funcionó?
Me alegra haber conocido a Brock, pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. ¡Hay algo allá arriba! Niño, estas huellas... ¿Son de jabalí? No sé, pero lo hallaré. Ve. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas.
pasará. ¡Concéntrate! ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornir. ¿Nornas? Las hilanderas del destino. No es bueno. Las hilanderas del destino. Está bien. Thank you.
Niño, escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Aquí, niño. ¿Por dónde? Dispara al estar listo. Tensala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿sí le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. Algunos de esos cuerpos son esas cosas muertas. ¡Hay Draugr aquí también! ¿Estarían peleando?
Tener una pelea fácil de vez en cuando. ¡Mira! ¡Se metió por debajo de ese pilar! Di. Codo arriba, mano firme, relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. ¡Niño! ¡Niño! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad, lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debí haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú, la flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien, ahora júntalos. Al mismo nivel. Sunan. Focal.
Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien, parece estar estable y calmado. Greta. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad, lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo, está a salvo. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros.
Berro, bien. ¿Tienes el cianoto también? El niño está buscando. Quizá alguien podría ayudarlo. El bálsamo no sirve sin los dos ingredientes. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Emily. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tan poco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. ¡Ve un bote! ¡Aquí vamos! ¡Encima de ti, cuidado! Hablaba de ellas. Pensaba que no existían de verdad. ¿Pesadillas? Sí. ¿Hacen que la gente tenga pesadillas? ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien. Quisiera poder preguntarle. ¡Oh!
¡Qué bueno que terminó! Atreus, sígueme. ¡Ahora voy! El agua. ¿Por qué? ¿Sabes qué hay bajo la superficie? No, está oscuro. Entonces no toques el agua. ¿Cómo está? Necesita descansar, pero creo que está fuera de peligro. ¿Tiene nombre? Hildesvini. Somos buenos amigos desde hace mucho tiempo. Nunca había visto un jabalí así. ¿Dices que era el último del reino? El último en este reino.
Pertenece a un lugar completamente diferente, donde podía tomar la forma que quisiera. Pero desde que vino aquí, se quedó atrapado. ¿Atrapado como jabalí? Atrapado en su mente. Su verdadera naturaleza se debilita en su memoria, como un sueño, mientras que su ilusión se vuelve cada día más real. Creo que no entiendo. Al vivir, vivir sin más, en forma física, día tras día, es difícil no creer que tu forma eres tú. En su juventud hubiera tenido la fuerza para rebelarse, pero Hildesvini es muy anciano. Sin mí, que le recuerdo a su hogar, quien es realmente, temo que el jabalí será todo lo que quede. Espero que encuentres su camino a casa. Gracias, niño. Yo también. ¡Nos vemos! Cuídate. Necesita para eso.